baila rico, baila mi swing, baila, baila agarradito. Y digo sí, si tú quieres bailar rico, baila mi swing, baila, baila pegadito. Y digo swing, 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 bien agarradito, swing, 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 bien apretadito. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Estudio Musical. Hoy vamos a traerles el primer capítulo de dos de el swing criollo costarricense. Aquí a la par tengo un ícono de todo ese movimiento musical y también tengo muchísima historia, muchas vivencias que vamos a compartir con don Carlos Moreira. Don Carlos, qué placer estar con usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, don Julio, muchas gracias por invitarme a su espacio. Vamos a hablar de los años 70 para acá. Así porque es. Hay muchas historias atrás que no podemos contar. Vamos a contar vivencias que hemos pasado y que en realidad es la historia del swing y bolero criollo del costarricense. Así nombrado como patrimonio intangible por el gobierno de Costa Rica. Así es. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar buenísimo. Ya venimos con la entrevista y la historia del swing criollo costarricense. Volvemos a Estudio Musical. Vamos a iniciar esa bellísima entrevista que vamos a realizar con don Carlos Moreira. Primero quiero hacer una pequeñísima reseña sobre el swing criollo costarricense. Dice la historia que nace a los inicios de la década del 60 y es una fusión de la cumbia colombiana y del swing estadounidense. Como todos ustedes saben, la historia dice que el swing estadounidense nace del jazz, así que el swing criollo costarricense trae muchas bases interesantes. Me cuenta esta cámara don Carlos Moreira que usted se enamoró del swing iniciando los 70, don Carlos. Sí, efectivamente, vamos a hablarle de San José Centro. Este bailarín es de San José Centro, no de ciudades. Casualmente, teniendo yo en mi pequeña juventud, yo trabajaba en San José con mi mamá y pasaba por el Herediano, un salón de baile ícono en Costa Rica. Y oía la música y todo, y entonces mi persona decía, algún día estaré ahí, porque la música viene de adentro. Eso no se aprende, eso se trae. Sí, entonces, sí. Hasta que ya cumplimos los 16 años, ya penetramos dentro de ellos, en lo cual hablaremos más adelante. Bueno, es parte de lo que vamos a vivir en este podcast. Vamos a dejarlos con una pequeñísima demostración para que ustedes sepan de quién vamos a hablar. Una pequeña demostración de don Carlos bailando swing criollo costarricense. Ya volvemos.
Volvemos al estudio musical. Ya ustedes vieron la calidad de bailarín que tiene este maestro y por eso vamos a hablar de la historia y todas las vivencias que él tuvo alrededor del swing criollo costarricense. Don Carlos, usted es el creador de bailar swing criollo costarricense con cuatro mujeres. Efectivamente, don Julio, y no lo digo yo, lo dicen las universidades y lo dicen los maestros que han estudiado la cultura popular, los bailarines. Todos consiguen que mi persona es la creadora del baile con cuatro o más mujeres. Una cosa es bailar con tres o cuatro mujeres. El bailarín que es nato baila con las mujeres que pueda mover, pero que ninguna esté bailando sola. Esa es mi persona, ese es mi concepto y aquí estoy. Bueno, usted tenía 16 años en los 70s y ya podía llegar a las tardes, me imagino, a bailar en el Herediano, que aún sigue abierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí, bueno, don Julio, mire, aquí hay una cosa que es aclarar. Yo no podía llegar porque en esa época había una ley que se llamaba la ley de la vacancia, que estaremos hablando, en lo cual yo fui preso muchas veces por estar bailando. Entonces, pero sí me metía a varios salones, chinchorros que llamaban, a bailar, porque la pasión del baile la traigo en la sangre. Bueno, el Herediano, bueno, usted ya llegó a los salones y ahí empezó a aprender viendo a otras personas bailar swing criollo. Correcto. Al entrar yo a ese círculo bailable, porque el baile lo trae usted en la sangre. Vi bailar swing, que hay una cosa que quiero que quede claro también. Nosotros hablamos del swing, pero no es swing. Es una forma de bailar el costarricense, porque el swing viene de las grandes bandas. Uh-huh. Y nosotros bailamos música mexicana, colombiana, etcétera, en la cual no se baila así. Entonces, cuando hemos ido a representar a Costa Rica a otros países, ahí hay muchos coreógrafos internacionales. Y si nosotros llegamos mintiendo, él nos lo va a descubrir. Entonces nosotros hacemos la advertencia. El swing criollo es una forma de bailar el costarricense. Ok. El swing criollo costarricense le ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Hemos estado hasta en Europa. Y ya en Europa, en muchos países, incluso mi persona ha estado en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Cancún, Perú, hasta China. Wow. Si ustedes ingresan y dan una ojeadita en YouTube, en las redes sociales, buscando swing criollo costarricense, nos damos cuenta que muchos países admiran ese tipo de baile. Pero los inicios fueron muy, muy oscuros, porque a ustedes les prohibían bailar swing. Efectivamente, como nosotros, era un círculo. Dentro de un círculo nos movíamos, que era San José de Costa Rica, centro, la capital, donde están los peores lugares que nosotros los ticos llamamos chinchorros. Ese era el vínculo que nosotros teníamos con ellos. Entonces, nosotros ahí lo formamos con ese bendito swing y que nos apasiona. Claro. Pero en esos tiempos, para que lo sepa el televidente, nosotros no es que era prohibido. Eran ciertos lugares que llamaban de categoría, entre comillas, que nosotros no podíamos entrar porque nosotros éramos de baja categoría. A nosotros nos llamaban chusma. Chusma quiere decir, para que lo sepan ustedes, si no lo entienden, como delincuente.
aún no siéndolo, porque yo no me robaba pero ni una gacilla, ni tomaba ni consumía ningún tipo de licor. Pero como andaba en esos ambientes, a nosotros nos decían chivos. Chivos quiere decir que la mujer nos mantiene. Y nosotros, para sobrevivir, teníamos que estar con esas cositas de la vida, que nos íbamos con unas mujeres para que nos dieran algo y el otro día volver al baile. Volver al baile. ¿Qué días eran los que bailaban, don Carlos? En ese tiempo no había ningún día de por medio que tuviéramos descanso. ¿De veras? Lunes y domingo, día corrido. Los que sí bailamos más era viernes, sábado y domingo. Y me imagino que habían ya lugares específicos donde vamos a ir a X salón los sábados porque se pone mucho mejor o nos esperan. Me imagino yo, don Carlos. En ese aspecto de que dónde íbamos a ir, nosotros en ese tiempo la gente nos veía como reyes. Sí. Porque éramos muy llamativos, ya sea por su vestimenta, su pelo largo. En esos tiempos era pantalón campana. Entonces, como éramos tan llamativos, nos invitaban, ni siquiera nos íbamos, nos invitaban, yo pago, vamos. Y recorríamos varios salones de baja categoría, como el Rosemary, Mi Oficina, El Herediano, La Terraza, el Salón Costa Rica, el casino que llamábamos, donde íbamos a parar al Astor a las 3, 4 de la mañana para ver qué recogíamos para continuar con nuestra vida. ¡Qué increíble! Ahora que habla don Carlos del vestuario, nuestro gran amigo Heriberto Apu está con nosotros, está haciendo tomas increíbles. Bueno, aquí les voy a pasar una donde estábamos escogiendo el vestuario que hoy iba a lucir, porque como todo profesional tiene varios trajes y a nosotros nos tocó escoger cuál iba a usar. El vestuario, don Carlos, va acorde el chaleco con los zapatos. Cuando ustedes vieron bailando ya vieron que los zapatos son azules también. Y eso es parte del rito que se vive dentro del swing criollo costarricense, digamos la primera parte, porque tengo entendido que ahora está dividido en dos categorías, sí, gracias, dos categorías. La nueva ola de bailarines de swing y ustedes que fueron los que realmente fueron los pioneros, los que sufrieron, los que me contabas que hasta fuiste encarcelado por el baile swing. Sí, efectivamente, ahorita hay una pequeña contradicción ahí donde la nueva y la vieja guardia, quién baila más bonito, quién baila más feo. La vieja guardia se respeta. Nosotros fuimos en montones de veces, no puedo explicar cuántas veces porque no me acuerdo, preso. Porque tal vez estábamos a esas horas, etc. Nosotros somos los que venimos y creadores del baile, de la lo que llaman la cepa, donde el bailarín hace lo que quiera en el salón de baile. La nueva se respeta. Pero ya viene con pasos de acrobacia, pasos de academia, etc. Bienvenidos. El mundo tiene que evolucionar. Cada quien baila como tenga que bailar. Yo siempre digo para el televidente que el mejor bailarín es el que más lo disfruta. Sí, y ahora que dice bailarín y más lo disfruta, aparte del swing, también ustedes se especializaron en el bolero. Efectivamente, porque el bolero no se puede quedar atrás. Era con que su mamá conquistó a su papá. Definitivamente. Mi abuelito conquistó a mi abuelita, así etcétera, es. Etcétera. ¿Ustedes también hicieron algún cambio en la forma de bailar bolero? El bolero, el mundo evoluciona
casi siempre. Usted ve, cada día sale algo nuevo. Sí. Entonces, dentro de ese aspecto yo catalogo más que los de ahora somos menos trabajadores, para decir algo, y más bailarines. Sí. Su papá y su abuelo eran más trabajadores. Ok. No sé, okay. Entonces no pensaban en tanto. Claro. Mi persona, si usted me dice cuántos títulos tengo, yo le digo que ninguno, porque lo mío fue bailar y bailar y bailar. Ese es el legado que le dejo a todos. Bueno, ese señor goza de una gran salud. Si les digo la edad, no me van a creer, pero yo pienso que es eso, que el baile es un deporte, definitivamente. El baile siempre se ha diagnosticado por las bellezas y purezas que trae. Uh-huh. El baile es salud, el baile es alegría, el baile es pureza, siempre que lo haga de corazón. Claro. Entonces, si usted es apasionado al baile, le repito, ahí tiene un mundo nuevo, un mundo alegre, un mundo de otra visión. Sí. Don Carlos, después de que ustedes eran perseguidos, inclusive he visto rótulos que ponían en los salones que decían prohibido bailar swing en los 70s, y para el 2011 en el gobierno de Laura Chinchilla es proclamado patrimonio nacional. Eso yo considero que se debe a la gran labor que ustedes hicieron. Efectivamente, el prohibido bailar swing fue, como decir, una propaganda que se sacó de gringo. El nombre artístico mío es como gringo. Eso salió en San Rafael, abajo de San Parados, en los salones de primera categoría, el Gran Parqueo. Ahí existía el Gran Parqueo y los Cigrones. Sí. Donde todos los bailarines de categoría, pero no de segunda como nosotros, asistíamos. Muy pocas veces, cuando nos iba bien, era que íbamos una vez. Entonces, el dueño, Manuel Astudo, me agarró dos veces bailando swing en una esquina, porque cuando eso estaba los chicos en su época de Martina. ¡Ah, qué increíble, qué bonito! Entonces, a la tercera vez que me agarró, me dijo, me sacó. Y como a la semana puso, porque era un redondel grande, de tablas rústicas, y en el centro del salón puso prohibido bailar swing. A nosotros nos llevaban presos en los salones de bajo mundo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de los años 70, estamos hablando que existía una ley que era el ley a la vagancia. Sí. Le cobraban 100, 150 colones y si no iba para el presidio, la pene que llamaban aquí en San José. Lo que es ahora el Museo del Niño. El Museo del Niño, sí. Ahí iba, había gente muy, muy mala. Pero a ciertos bailarines, bueno, a mí, me conocían que yo estaba ahí, pero no por robar ni por las drogas. Entonces me ponían a las 4 de la mañana, porque a las 6 hacen cambio de guardia, a lavar los calabozos y con escobones y baldes. Y antes de las 6 me tiraban afuera. ¡Wow! Don Carlos, ¿dónde cambia todo esto? ¿Dónde ya el swing se vuelve más popular? Y ya se baila en todos los salones. ¿En qué momento hubo algún acontecimiento que se diera para que esto pasara? En esos tiempos de los años 70, 80, 90 y todo eso, la era de Fantástico, los grandes concursos de la televisión, donde mi persona era un gran ganador y ya no quería ni ir a la televisión porque ahí estaba yo. Entonces me tuve que retirar de ahí. Bueno, esos tiempos, digámosle así,
yo, la pasión mía, como veterano, como la edad que tengo, ya lo he dicho en más de una ocasión, que viene del corazón. Uh-huh. El cambio tiene que realizarse. ¿Por qué? Porque ya ahora entraron a funcionar las academias. Okay. Dentro de las academias venían varios profesores que ya fueron nombrados, porque si no había quien diera las clases, ya nombraban a algún profesor. Sí, sí. ¿Y qué importancia tiene todo esto el nombre de Ligia Torijano? Porque Ligia Torijano, le voy a ser sincero, fue la que nos sacó adelante y dio a valer lo que es el baile, el del swing y el bolero criollo. Por medio de Ligia Torijano, mi persona, ya le dije, fuimos a representar a Costa Rica a varios países. Ella dio el punto para que nosotros fuéramos bailarines, ya no de Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Bueno, como ustedes verán, es todo un proceso para llegar a ser ahora un ritmo admirado mundialmente y por estos señores prácticamente. Un poquito más de swing con el maestro Carlos Moreira y ya volvemos aquí a Estudio Musical. Otra
otra bailadita más. De verdad que usted es un maestro, don Carlos. Y me llama mucho la atención esa vestimenta. Más los otros vestidos que vimos que trajo también. ¿Eso es una distinción de su persona o de todos los bailarines maestros en el Criollo Costarricense? Mira, don Julio, yo siempre he dicho que yo, a pesar de que he viajado fuera de los países a representar a Costa Rica, no me catalogo como gran profesional, pero trato de ser lo más profesional. Ok. Entonces, esta vestimenta de que usted está hablando y las otras que ustedes vieron, es vestimenta para ya un bailarín más profesional. O sea, que va a realizar una presentación dentro de un escenario o un concurso ya más profesional. Entonces, no es todo el bailarín. Casualmente, yo me distingo por esta vestimenta, por las cadenas y el pelo largo. Sí. Entonces, apenas usted habla del bailarín, pelo largo, con cadenas, dice, ah, gringo, ya lo conozco. Sí, ok, muy bien. Y otra cosa, una pregunta, ya esto es como para que me ilustre. No estoy haciendo ninguna crítica, no, es para que me ilustre. El swing criollo costarricense, o sea, tiene identidad. Es increíble. Pero lo que me llama la atención es que lo que se baila es mucha música de grupos mexicanos y colombianos. ¿A qué se debe esto? Sí, efectivamente, antes habían, para decir algo, como contar con los dedos, ese trío de bailarines, orquestas. Okay. Nosotros bailábamos con... Bueno, empezando era con rocola, 5 piezas por un colón. Increíble. Después sí. Pasamos al disco ese. Y nosotros éramos bailarines de academia, de salón puro. Sí. Entonces bailábamos con esos discos. La categoría solo con orquesta. Pero sucedió algo ahorita que entró Ligia Torigano a representar, como diciendo, a los bailarines más despreciados. Sí. Los que nadie los conocía. Nos dio a conocer a nivel mundial. Pero nosotros bailábamos solo esos discos. Hasta que ahorita él llegó la agrupación APU y nos hizo la música que el costarricense, el bailarín nato, necesitábamos para bailar. Qué bien, ok. Entonces, ahora ya no los impresionamos los bailarines con bailar en una cabina o con lo que sea. Ahora puede estar APUM y ahí lo seguimos. Somos seguidores de APUM. Bueno, vean ustedes qué interesante donde empieza el baile y ahora hay un embajador nacional que también hace la música para que todos los bailarines del swing criollo lo bailen. Don Julio, para que tengas una idea, ese embajador de la música costarricense, ahorita, viene llegando de una gira de Estados Unidos, México y otros países, donde fue llamado para darle un galardón. Ok. Es un honor no solo para él, sino para Costa Rica. Bueno, un aplauso para el señor Heriberto Apu, un aplauso. Y señores, yo les comenté que eso era la primera y segunda parte. La segunda parte, vamos a entrevistar a don Heriberto Apu, que nos va a contar su historia musical para irles adelantando algo. Fue el creador de Cumbia Soberana, de la empresa y otras cosas más. Vamos a hablar mucho de la historia y también una visión más de su nueva agrupación, que es la agrupación Apu, y está haciendo cumbias increíbles para que ustedes bailen. Casualmente es la música que ahorita estamos... disfrutando a nivel mundial, porque cuando nos llaman a representarnos, digamos, a México, nos ha llegado tanto esa música de Apu, ajá, que es la que llevamos. Bueno, qué bueno. Es la que nos representa en México. Bueno, pues yo aplaudo eso, la iniciativa de ustedes, al señor Apu, porque de verdad tiene que haber no solamente un tipo de baile, sino un sonido que identifique al swing criollo costarricense.
Usted se ha presentado en el Melico Salazar. Correcto, bueno, en Costa Rica nosotros nos hemos presentado, para decirle algo, en todo lado. Pero lo más importante es en Costa Rica, en el Melico Salazar, no sé ni cuántas veces. Ahí hemos tenido varias presentaciones, echémoslos a pista, etcétera, etcétera. En el Teatro Nacional, en aquí donde era la fábrica de licores también, ahí está la Casa de la Cultura Popular. Cada rato nos llaman a que nos presenten. ¡Qué maravilloso! ¿Y internacionalmente? Hemos estado en Honduras, El Salvador, Guatemala, Centroamérica toda. ¿Y cómo los reciben en Centroamérica? Ay, don Julio, sinceramente yo me quito el sombrero, como decían mis abuelos. ¡Qué bonito! El decir la forma en que nos reciben. Es una cosa tan especial. Nos están esperando en el aeropuerto. Un bus de 5 estrellas nos recoge, nos lleva, los traen, los dan. Bueno, algo, y la experiencia es algo muy maravilloso. El saber que nos reciben de esa forma. Increíble. Ok, fue que te corté la conversación. México también. ¿Estados Unidos? En Estados Unidos no hemos ido. Yo sí he ido. Uh-huh. He estado por Nueva York. Mi sobrenombre viene como gringo. Es porque yo soy machillo y ojos azules. Pero sí he estado en muchísimos estados de Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos son 52 estados. Sí. Y yo he estado como en 15. Bueno, maravilloso. Y Europa, me contaste ahora que también han estado en Europa bailando el swing criollo costarricense. Sí. En Taiwán. El gobierno de Taiwán es el lugar más lejano. Un aniversario de no sé qué, ahí ellos invitaron como a 20. Ah, ¿de veras? Y aunque no entiendan el español, pero la alegría que le transmitimos nosotros a través del baile es contagiosa y ahí estuvieron. Es que es arte y el arte se contagia. Les tenemos para el cierre una gran sorpresa. Bueno, ustedes vieron a don Carlos Moreira bailando con su bellísima esposa, pero ahora vamos a cerrar con la bailarina de swing más chiquitita de Costa Rica. Efectivamente, incluso ya en los salones en los que ha estado, porque empezando a caminar casi. No aprendió a hablar cuando ya estaba bailando. Entonces, como lo repito, el baile lo trae uno en la sangre y ella lo trae. Y es una bailarina que si usted la ve, usted quisiera tenerla a la par para contagiarse de esa alegría. Bueno, ustedes lo van a ver. Antes de irnos, también quiero agradecer a mi gran amigo Alan, el propietario de este bellísimo lugar, el Guarumo, donde cocinan delicioso. Ahorita vamos a probar la cuchara de Alan para que usted diga de verdad que cocina es rico. Y quiero agradecer que nos haya permitido hacer esta entrevista, esta grabación, y nos han tratado muy bien. Así que gracias a todo el personal de Guarumo y también gracias a Litan por habernos recibido. Y don Carlos Moreira, qué lindo momento. Para nosotros ha sido un honor para Estudio Musical tenerlo aquí. También agradecerle que se haya venido desde San José para acá y compartir con nosotros estas bonitas historias. Don Julio, mi persona lo que disfruta es algo grande, algo de corazón, que le sale del bailarín nato. Yo vengo de San Sebastián a otra provincia. Sí.
a dar esta entrevista, a estar con ustedes. Y el baile, la satisfacción que me llena a mí y a usted es hacer amigos. Maravilloso, de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Amigos, y a ustedes, gracias por acompañarnos en este podcast. Quiero recordarles que la segunda parte va a ser con don Heriberto Apu. Eso yo creo que lo vamos a hacer en el estudio, pero vamos también a pasar momentos muy bonitos de grandes recuerdos. Aquí los dejamos con la bailarina más chica de Costa Rica, que dicho sea de paso es su hija. Es mi hija. Y este maestro del baile. Nos vemos en la próxima. Muy amables. Chao. Cumbia canalla tica.